Muy buenas tardes, compañeros. ¿Me podrían indicar si tenemos audio e imagen, por favor? Muy bien, para los compañeros que están conectados de forma presencial, pueden utilizar la pantalla ingresando al YouTube, por favor, la pantalla que está en la clase, si lo desean, para poder llevar a cabo el curso. De esa forma, lamentablemente no voy a poder estar de forma presencial en la universidad por temas de salud. Y entonces voy a tener que estar dando las clases desde acá. Entonces, si hay alguien que se pueda conectar, pueden utilizar la pantalla. Me indican si necesitan ayuda para hacerlo, por favor. Si hay alguien de forma presencial y desean utilizar la pantalla, me lo pueden hacer ver por el chat, por favor, para que yo les pueda orientar. Si no, pues continuamos con la clase. Para los que están de forma, para los que están de forma presencial y para los que también están acá de forma virtual y tienen alguna duda, pueden comunicarse conmigo al correo del curso. Se los voy a poner en el chat. SB020 arroba rural. .edu.gt, el código del curso. Pues por ahí se pueden comunicar conmigo para poderlos ayudar en la próxima clase para que se puedan conectar de forma presencial en la sede de la universidad. Muy bien, compañeros, entonces vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy nos toca ver los temas de la clase número 4, que es es la clase número 4. Y el tema que vamos a ver se llama química, se llama caracterización del átomo del carbono. El objetivo de la clase es conocer las características principales del átomo de carbono. Compañeros, me dicen que no se escucha. ¿Me podrían confirmar, por favor, si tenemos audio?
¿Me podrían confirmar si tenemos audio y video e imagen, por favor? Muy bien, entonces como está diciendo, nos toca ver lo correspondiente a la semana 4. El tema para ver el día de hoy es caracterización del átomo de carbono. Y el objetivo de la clase... El objetivo de la clase del día de hoy es conocer las características principales del elemento del carbono. Entonces, continuemos entonces. Empezamos con qué es el átomo del carbono. Esto pues ya lo hemos definido al... Esto ya lo hemos definido en las clases anteriores. ¿Me pueden confirmar si tenemos audio, por favor? ¿Me confirma si tenemos audio, por favor? Misael Tizol me indica que no hay audio. ¿Me podrían confirmar? Los que no escuchan, creo que hay un... Creo que tienen algo en su sistema. Por favor, es algo interno. Por favor, verifiquen. Muy bien, voy a continuar entonces. Como vemos acá, pues el átomo de carbono es uno de los elementos más abundantes en la Tierra, es por eso que es muy importante, como ya hemos visto, pues es uno de los elementos que hay en mayor presencia en la Tierra. Es esencial para la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque los compuestos orgánicos estamos compuestos, en nuestra composición es básicamente carbono, es el componente principal de la materia orgánica, también integra pues el producto final del metabolismo de la mayoría de los seres vivos y del proceso de la combustión, al formar parte del dióxido de carbono como CO2. Es decir, que todos nuestros desechos también forman parte o están formados por carbono. Nosotros mismos, los seres humanos, como hemos visto en la clase 1 y en la clase 2, estamos formados por carbono, ¿sí? Entonces, es muy importante. Incluso toda la combustión, es decir, cuando se quema algo orgánico, pues también se deriva formándose de carbono, ¿sí? ¿Por qué? Porque se forma el famoso CO2. El famoso CO2 pues está formado por carbono. Entonces, es muy importante, ¿sí?
El carbono pues se presenta bajo numerosas estructuras y también de manera amorfa, ¿sí? Sus propiedades físicas son a menudo pues muy contrastantes. Algo muy importante a resaltar también del carbono es que tiene propiedades de poder combinarse con casi todos los elementos. O sea, que puede combinar tanto con metales como con no metales. Por ejemplo, el carburo de calcio, que es el KCO2, ¿sí? El disulfuro de carbono, el cloroformo, entre otros. Se calcula aproximadamente unos 10 millones de compuestos de carbono y muchos de ellos esencialmente para la vida en el planeta. Es decir, que el carbono es muy versátil, tiene la característica de poder combinarse con muchos compuestos, con muchos otros átomos y está presente en casi todo lo que nos rodea. Entonces, es algo que es una característica especial del carbono, es por eso que se dedica incluso la química orgánica, que es la química específica para el estudio de este compuesto, de este elemento, ¿verdad? De este elemento y los compuestos que logra formar. ¿Qué otras características tiene el carbono? El carbono, pues, tiene que su número atómico es 6 y su masa atómica, pues ya sabemos que es 12. Eso lo podemos verificar en nuestra tabla periódica. Esto significa que tiene un núcleo de 6 protones, de 6 neutrones y su configuración es estable y que el núcleo está rodeado por 6 electrones. Entonces, esas son características propias del carbono, ¿verdad? Al saber que su número atómico es 6 y su masa atómica es 12, podemos calcular su número de protones, podemos calcular su número de neutrones y también podemos saber cuál es su número de electrones. Recordemos la parte de la química orgánica, ¿sí? Que el número atómico corresponde al número de electrones y como son eléctricamente neutros, pues corresponde también a su número de protones y por diferencia entre su masa y su número de protones podemos saber su número de neutrones, que en este caso pues casualmente 6, es decir, que tiene 6 electrones, 6 neutrones y 6 protones, ¿sí? Tiene una configuración estable y que el núcleo está rodeado por esos 6 electrones que le dan esa característica de ser muy estable. Esos electrones pues, se distribuyen según la siguiente configuración electrónica, en donde sabemos que en el primer nivel, es decir, en su primer nivel de energía, que tiene un orbital S y tiene 4 en sus orbitales, en sus subniveles, es decir, en el segundo nivel de energía, que tiene los orbitales S y los P. Y esto se representa, como ya lo sabemos, pues es 1S2, 2S2 y 2P2, que al final nos suman los 6 electrones que estamos mencionando, que conforman, hacen su configuración electrónica, ¿verdad? Aquí tenemos 2 electrones en el nivel 1S2, 2 electrones en el nivel 2S2 y los 2 electrones en su nivel P, que nos dan un total de 6 electrones dentro de su configuración electrónica. ¿Se recuerdan de esto? Pues en sus clases de química inorgánica. ¿Sí? Otra característica que tiene el átomo de carbono es que es tetravalente, lo cual ya hablamos también en las clases anteriores. ¿Qué significa eso? Que tiene 5 electrones orbitando en el último nivel de energía, ¿sí? Que se puede combinar con otros electrones más externos de otros átomos y a menudo también de carbono formando enlaces covalentes. Esto significa que el carbono puede formar 4 enlaces químicos, lo que ya habíamos hablado. Eso le da esa característica tetravalente, ¿sí? Puede formar hasta 4 enlaces en su estructura molecular, como lo podemos ver acá, por ejemplo. Aquí tenemos un triple enlace que está entre carbono-carbono, y entonces cada carbono aquí va a tener 3 enlaces, es decir, 3 electrones compartidos. Y aquí tenemos que está unido con otro nitrógeno para formar el cuarto enlace, es decir, que tiene su tetravalencia, es decir, que forma su octeto. Y lo podemos ver, lo mismo podemos verificar acá, por ejemplo, cuando tenemos un enlace doble entre carbono y carbono. Aquí tenemos 2 electrones compartidos y a su vez está unido a otros 2 átomos de hidrógeno, lo que nos da un total de 4 enlaces, es decir, 4 electrones compartidos que nos da su tetravalencia en donde forma su octeto. Y lo mismo podemos ver, por ejemplo, con este otro átomo de carbono acá. Tiene sus 2 átomos de hidrógeno unido al carbono y tiene un doble enlace acá que nos da prácticamente los 4 enlaces que está formando para tener sus 4 enlaces, sus 4 electrones compartidos formando sus 4 enlaces. Tenemos aquí, por ejemplo, este carbono central,
que vemos acá, que tienen dos dobles enlaces hacia el carbono de la izquierda y de la derecha, que a su vez también tiene sus cuatro electrones compartidos formando cuatro enlaces. Entonces, esa es la característica principal del carbono para formar esa versatilidad de compuestos, ¿sí? Porque es tetravalente, quiere decir que puede formar cuatro enlaces. Y otra característica es que generalmente también los forma entre carbono-carbono, donde pueden haber enlaces simples, enlaces dobles, enlaces triples. Otra característica del carbono es que presenta alotropía. ¿Y qué es alotropía? Pues es que puede presentarse bajo estructuras moleculares diferentes en el mismo estado físico, dependiendo de las condiciones de formación, ¿sí? Los alotrópotos más importantes del carbono son, generalmente, conocemos dos. ¿Cuáles son esos dos? Pues el diamante, ¿verdad? Y el grafito, ¿sí? También está la losdaleína, está el fullereno, está el nanotubo de carbón, el carbono amorfo y el carbono grafeno, ¿sí? Entonces, estos son formas distintas que puede tener físicamente el mismo elemento, el mismo átomo, ¿sí? Y que van a depender de las condiciones de formación, ¿sí? Otra característica es que se combina fácilmente. El carbono se puede combinar tanto con metales como con no metales, como lo que mencionaba al inicio, ¿verdad? Por ejemplo, que puede formar ese carburo de calcio, por ejemplo, que se puede formar con el calcio, que es un no metal. Está el disulfuro de carbono también, que puede formarse de esa forma. Está el cloroformo y entre otros compuestos tan versátiles que puede formar el carbono. Como les dije al inicio, se estima que hay más de 10 mil millones de compuestos de carbono y muchos de ellos son especialmente esenciales para la vida, ¿sí? Otra característica del carbono es que presenta también isótopos. Recordémonos que son isótopos si nos recordamos de la química inorgánica, ¿sí? ¿Qué son los isótopos? Pues son las formas variables de este mismo átomo, ¿verdad? Que va a tener un número distinto de protones. En este caso, el carbono tiene solo dos isótopos naturales. ¿Cuáles son esos dos isótopos naturales que tiene? Es el carbono 12, que es el mayoritario, que generalmente está compuesto de 98, está presente, perdón, en la naturaleza en un 98.99%, y el carbono 13, que está presente en una mínima proporción de 1.10%. Además, existen 13 isótopos inestables cuyos periodos de desintegración o de vida media van desde los 200 nanosegundos, como en carbono 22, por ejemplo, hasta los 5.730 años, como sucede con el carbono 14. Es decir, que existe una gran variedad de isótopos del carbono, pero de forma natural podemos encontrar solo dos, que sería el carbono 12 y el carbono 13, pero que en su mayoría, el carbono, el isótopo que se encuentra en su mayoría en la naturaleza, pues obviamente va a ser el carbono 12 con un porcentaje del 98.90%, ¿sí? También el carbono 13 también es otro isótopo que también está presente y se utiliza en estudios estructurales, sobre todo pues en las resonancias magnéticas, ¿sí? Nuclear, en el carbono 14 que se emplea para datar objetos arqueológicos, dada su larguísima vida media, por ejemplo. Entonces, existe, como les decía, gran variedad de isótopos, pero pues no todos tienen una vida media estable, sino que algunos otros, su vida media pues es muy inestable, periodos muy cortos, ¿sí? Pero es importante saber que el carbono también presenta isótopos como lo pueden presentar algunos otros elementos, ¿verdad? Pero pues estas son algunas de las funciones y algunas de las características de estos isótopos. También otra característica del carbono es que tienen híbridas, que también presenta hibridación, ¿sí? Que esto también ya hablamos en alguna clase de lo que es hibridación. En este caso, los orbitales atómicos son aquellas que tienen la probabilidad de encontrar un electrón en una región de espacio alrededor del núcleo atómico. En este caso, la hibridación es la interacción entre esos orbitales que cuando se suponen forman orbitales híbridos, ¿sí? Que llevan a la formación de los distintos enlaces químicos.
En el caso del carbono, pues sus cuatro electrones de la capa más externa se pueden combinar con los electrones de los átomos, de los otros átomos, y así el carbono puede formar tres tipos de hibridaciones que tienen implicancias en la geometría molecular final de los compuestos que forman el carbono. Estas hibridaciones, pues, pueden ser de la siguiente forma. Pueden tener hibridación sp3, hibridación sp2, hibridación sp, ¿sí? Entonces, hablemos de las hibridaciones sp3. En este caso, las hibridaciones sp3 explican la formación y la geometría de los compuestos con enlaces simples que tienen una geometría en forma de tetraedro, como lo podemos ver acá, ¿sí? Podemos ver estas que serían las hibridaciones sp3. Luego tenemos las hibridaciones sp2, que explica la formación y la geometría de los compuestos con enlaces dobles que pueden tener geometría diagonal plana, que serían prácticamente estas, ¿sí? Y luego tenemos la hibridación sp, que explica la formación y la geometría de los compuestos con enlaces triples que tienen geometría lineal, como podemos ver acá, que sería prácticamente esta. Y aquí vemos realmente cómo se lleva a cabo esa hibridación, como lo podemos ver acá, por ejemplo, la sp3 que vemos acá, ¿sí? Que tenemos aquí los cuatro enlaces que generalmente se da con enlaces simples. Tenemos la hibridación sp2, ¿sí? Que se ve con enlaces dobles como la que vemos acá, ¿verdad? Y tenemos la hibridación sp, que se da con enlaces triples, como lo mencionábamos, que podemos ver acá. Y tienen esa conformación y esos giros, ¿verdad? Si tienen alguna duda, ya saben que ustedes pueden escribirme en el chat y con todo gusto les respondo a la brevedad que me sea posible. Ahora hablemos de otras características del carbono, que son las configuraciones. Dado que el tipo de unión que está determinado por el tipo de hibridación, pues determina el ángulo de enlace, y a su vez existen tres posibles geométricas moleculares cuando el carbono participa en la formación de enlaces químicos, ¿sí? El enlace simple, pues, determina la formación de un tetraedro con un ángulo de 109 grados centígrados, como lo podemos ver acá. Es decir, que el ángulo que se forma entre cada enlace tiene un ángulo de 109.5 grados, ¿sí? Luego tenemos los enlaces dobles, que los enlaces dobles, pues, determinan la formación de una estructura triangular plana con un ángulo entre cada uno de los enlaces de 120 grados, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Y luego tenemos los enlaces triples, que determinan la formación de una estructura lineal que, obviamente, al ser lineal, pues va a tener un ángulo de los enlaces de 180 grados, que prácticamente es esto. Y también sabemos que el carbono, pues, tiene una configuración normal, como vimos al inicio, que es una configuración de 1s2, 2s2 y 2p2, pero que al formar una tetravalencia, pues obviamente va a tener esa hibridación que le permite formar los cuatro enlaces. Es decir, que, como vimos al inicio en alguna clase, este orbital que tiene aquí dos electrones, lo que hace es que muda un electrón para el orbital 2p, ¿para qué? Para tener un electrón en los últimos orbitales p, para poder llegar a tener en ese caso dos enlaces por cada orbital, ¿verdad? Entonces, esta es la tetravalencia que forma el carbono, ¿sí? En esta nueva configuración, pues el átomo de carbono posee cuatro electrones desapareados que puede formar enlaces con otros átomos.
La energía desprendida, pues al formarse los enlaces, es suficiente para compensar la energía necesaria para desaparear a los electrones, ¿sí? Así entonces el átomo de carbono cumpliría con la regla de octeto y esto lo logra con el proceso de hibridación, ¿sí? Lo que ya habíamos hablado, que esa es una característica esencial y especial que tiene el carbono para poder combinarse y formar cuatro enlaces y de esta forma poder completar su octeto. Otra característica del carbono es la reactividad del carbono. ¿Y qué es la reactividad del carbono? Pues los compuestos formados por carbono que tienen enlaces múltiples, es decir, dobles y triples enlaces, entran entre los átomos de carbono, son más reactivos que los que tienen enlaces simples. Es decir, que cuando tenemos un enlace simple, este tipo de enlace es menos reactivo que cuando vamos a tener dobles o triples enlaces entre los compuestos, entre los átomos de carbono. El carbono reacciona con el hidrógeno para formar hidrocarburos, que esos son los principales compuestos que vamos a ver durante el transcurso del curso, ¿sí? En este caso, los hidrocarburos son combustibles, ¿sí? El carbono reacciona con el oxígeno para formar principalmente dióxido de carbono o CO2 y monóxido de carbono, es decir, CO, ¿sí? Otra característica del carbono es que tiene relativa semejanza con el silicio, ¿sí? El carbono es el primer miembro del grupo 5, del grupo 4A dentro de la tabla periódica de los elementos. Le sigue en este mismo grupo el silicio, que también tiene 4 electrones en su capa más externa, pero en un nivel de energía superior. Sin embargo, pues el silicio no puede formar enlaces múltiples silicio-silicio a causa de la repulsión que genera un mayor número de electrones internos, lo que hace que los átomos no puedan aproximarse lo suficiente. Por otra parte, ambos elementos son no metales y son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, esa es una característica principal que tiene directamente con el silicio, pero tiene una diferencia principal con el silicio, es que no puede haber unión entre silicio y silicio como la característica principal que tiene el carbono. Y esa es una característica la que le permite al carbono formar innumerables compuestos, ¿sí? Que a lo largo del curso vamos a ir viendo cuáles son esos compuestos, cuáles son sus formas, cuál es su nomenclatura, ¿sí? ¿Cuál es su composición? Que ya, pues, ya vimos en la clase pasada, vimos los grupos funcionales, y esos grupos funcionales pues son todas las formas de moléculas que puede lograr a formar el carbono, ¿sí? Como formas orgánicas. Otras características propias del átomo de carbono es que el carbono se ubica en el, como les decía, en el grupo 4A, en el periodo número 2, su número atómico su número atómico es 6, su configuración electrónica, pues ya vimos cuál era, ¿verdad? Que era 1S2, 2S2 y 2P2, posee una electronegatividad intermedia igual a 2.5, y este le confiere pues al átomo de carbono la propiedad de combinarse con facilidad con otros elementos muy diferentes, formando pues obviamente lo que ya vimos, ¿verdad? El átomo de carbono lo que forma son enlaces covalentes, no enlaces iónicos, recordemos eso, porque esa es otra característica principal del átomo de carbono, el lograr formar en esos enlaces covalentes que le permite tener simples, dobles y triples enlaces, a diferencia de los de otros compuestos que forman enlaces iónicos, ¿verdad? En cambio, el carbono tiene esa característica principal que forma enlaces covalentes. Y eso se debe, obviamente, a sus propias características que tiene el grupo al que pertenece, que es el grupo 4A. Otra característica que presenta el carbono es la covalencia, ¿sí? El átomo de carbono, pues obviamente dentro de sus características de covalencia, es que se combina con otros átomos o otros elementos, como lo puede ser el propio carbono, como ya vimos que se puede combinar muy fácilmente con el hidrógeno, se puede combinar también muy fácilmente y es muy característico él combinarse con el oxígeno. Generalmente vamos a ver que todas las moléculas del carbono, todos los compuestos de carbono que vamos a ver, generalmente están compuestos por carbono, por hidrógeno y oxígeno, pero también tienen la facilidad, como vimos al inicio, de combinarse con otros elementos, como lo puede ser el nitrógeno, que es una forma muy común también de verlo, ¿verdad? Y esto es mediante a la compartición o de electrones que tiene la facilidad de hacer el carbono. Esto quiere decir que forma enlaces covalentes, ¿sí? Un ejemplo de esto puede ser el metano, por ejemplo, que es una molécula que está formada por un solo átomo de carbono y 4 de hidrógeno,
Vemos ahí la notación de Lewis, en donde podemos ver cuál es su configuración, ¿verdad? ¿Cuál es su forma, su estructura? Por ejemplo, acá este es el metano, en donde vemos que hay un carbono central que está rodeado por 4 átomos de hidrógeno que forman enlaces simples, y esto se debe a la tetravalencia del carbono, ¿verdad? Al tener el carbono 4 electrones en su último nivel, pues hace posible que se lleve a cabo pues esa unión con los, con en este caso con los hidrógenos, para poder llegar a tener pues 4 hidrógenos que tienen un solo electrón y formar de esta forma el metano como un compuesto y lograr tener su octeto, ¿sí? Otra característica del carbono es la autosaturación o concatenación, ¿sí? ¿Y qué será esta característica? Una de las principales propiedades del átomo de carbono, el cual se une a otros átomos que también son de carbono, ¿sí? Para formar cadena carbonada. En este caso, esta autosaturación y esta concatenación, pues es el nombre que se le da a la capacidad que tiene el carbono, en formar compuestos por cadenas carbonadas. Es decir, la característica que tiene de unirse un átomo de carbono a otro átomo de carbono, ya sea por enlaces simples, por enlaces dobles o por enlaces triples, ¿sí? Entonces, esa característica de combinarse entre carbono y carbono se le denomina autosaturación o concatenación, como lo que podemos ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos la unión entre un carbono por medio de otro carbono por medio de un enlace simple. Podemos ver acá que este otro carbono tiene la característica de estar unido a otro carbono por un enlace doble. Este está por un enlace simple, otra vez simple, y otro aquí por un enlace doble. Por ejemplo, aquí tenemos un alquino, ¿sí? Que sería en este caso un compuesto carbonado, ¿sí? Que está completamente formado por varias moléculas de carbono, por varios átomos de carbono, y este a su vez pues puede estar compuesto por hidrógeno o por oxígeno. En este caso, si vemos esta estructura acá y la logramos determinar, como vimos la semana pasada, cómo poder entender esa estructura, pues prácticamente aquí estaría formando este compuesto por carbono e hidrógeno nada más. ¿Y cuántos carbonos tiene esta molécula? Pues esta molécula en este caso tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos tendría la molécula? Tenemos un hidrógeno acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos. ¿Sí? Conforme vayamos avanzando en el curso, pues vamos a ser capaces de poder darle nombre a esta estructura, por ejemplo. ¿Sí? Que en este caso, el grupo funcional, si yo les preguntara cuáles son los grupos funcionales que están interactuando en esta estructura, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cuáles serían esos grupos funcionales partiendo de la clase pasada? En esa estructura carbonada que tenemos acá, ¿cuáles serían los grupos funcionales que podríamos identificar, por ejemplo? ¿Quién me puede decir qué grupos funcionales tenemos acá en esta estructura? Porque parte de esto es el examen. Recordemos que su examen es en la semana 6, vamos por la semana 4, nos queda nada más una semana y luego viene su examen parcial. Entonces, ¿qué estructuras, qué grupos funcionales tenemos en esta estructura, por ejemplo? ¿Cuáles podemos determinar? A ver, jóvenes, ¿qué grupos funcionales tenemos en esa estructura? Bueno, para no atrasarnos, pues se los voy a decir. Alcanos, alquenos y alquinos. Compañero, en este caso pues tenemos aquí un alquino porque es el grupo funcional con triple enlace. Tenemos un alqueno porque es un grupo funcional con doble enlace. Recordemos que ciertamente aquí el compañero Harold Menes nos mencionó que tenemos alcanos, pero en este caso recordemos que un alcano no tiene un grupo funcional, si recordamos la clase pasada, ¿sí?
Un alcano ciertamente es la unión entre un carbono y un carbono por un doble, por un simple enlace. Sin embargo, no tenemos un grupo funcional para los alcanos, pero sí para los alquenos y para los alquinos, ¿sí? Muy bien, entonces, como les estaba diciendo, pues recordemos que el alcano no tiene grupo funcional, ¿sí? Alqueno y alquino sí, entonces en este caso tenemos un alquino y tenemos un alqueno, ¿sí? Sí, en grupos funcionales son alquinos y alquenos, sin embargo, alcanos no tienen grupo funcional, recordemos la clase pasada, ¿sí? Otra característica que tienen los átomos de carbono son los símbolos y estructuras. Los átomos están típicamente ligados por enlaces covalentes fuertes en los cuales los diferentes átomos comparten pares de electrones. Debido a que el carbono pues tiene 4 electrones en su órbita más externa, puede formar enlaces compartiéndose pues como en el caso del metano, ¿verdad? Que vemos acá, es la estructura del metano, que tiene esa característica. En este caso el metano es un alqueno, perdón, es un alcano, porque solo tiene enlaces simples, ¿verdad? Entonces, en este caso, este es un alcano, y aquí vemos, pues, su estructura tridimensional, ¿verdad? Ahora hablemos, pues, de algunas características estructurales de los compuestos orgánicos. En este caso, pues, las moléculas orgánicas pueden tener cadenas lineales o ramificadas, por ser cadenas abiertas, pueden ser cadenas tanto abiertas como cerradas o cíclicas, saturadas o insaturadas, y carboxílicos o heterocílicos, que ya vimos de esta parte, ya la vimos cuando vimos el famoso diagrama de flujo, donde mirábamos cuáles son todas estas moléculas que pueden formarse a partir de enlaces carbono-carbono, ¿verdad?, o carbono-oxígeno, o con halógenos, por ejemplo. Y también, pues, otra característica es los tipos de enlace que puede formar el carbono. En este caso, pues, como ya les he mencionado a lo largo de lo que vamos del curso, pues, pueden haber enlaces simples, ¿verdad? Los 4 pares de electrones se comparten con 4 átomos distintos. Entre estos pueden ser hidrógeno, por ejemplo, que es la forma más común, como lo vemos acá en el caso del metano, ¿sí? Tenemos acá, por ejemplo, tenemos este caso que tenemos acá, en donde se comparten dos tipos de... donde hay un enlace simple entre 2 carbonos, ¿verdad? Este sería el etano. Tenemos aquí también los enlaces dobles. Hay 2 pares de electrones compartidos con el mismo átomo. Por ejemplo, tenemos acá, en donde tenemos un alquino, ¿sí? Que están compartiendo 2 átomos que tienen un doble enlace. Tenemos el enlace triple que se forman, este es un alquino cuando se forman triples enlaces, que hay 3 pares de electrones compartidos con el mismo átomo, por ejemplo aquí, que entre carbono y carbono, formando un alquino, ¿verdad? En este caso sería dos átomos de carbono formando triple enlace, y aquí tenemos 2 átomos de carbono formando dobles enlaces, ¿sí? Ahora hablemos de hidrocarburos, que aquí empieza la parte ya de la nomenclatura, por decirlo así, de la química orgánica, ¿sí?
En este caso tenemos compuestos por átomos, los hidrocarburos van a ser compuestos por átomos de solo dos elementos que van a ser carbono e hidrógeno. Esos son los hidrocarburos, ¿sí? Y ahí es un, esta, es, estas son las principales estructuras y las estructuras básicas de la química orgánica, ¿sí? Gracias, Cliver Humberto, por los comentarios. Entonces, los enlaces covalentes entre los átomos de carbono pueden ser sencillos, pueden ser dobles, pueden ser triples, como les he mencionado. Los esqueletos de carbono pues, pueden ser de cadenas abiertas o de cadenas cerradas. Cuando son de cadenas abiertas, pues obviamente ya sabemos que son, que vamos a verlo más adelante, cómo son, cómo se denominan. Y los de cadena cerrada, pues generalmente se llaman ciclos o anillos. Y aquí, por favor, esto sí se lo tienen que memorizar. ¿Por qué? Porque esta es la base de la nomenclatura, por favor. Se los pido así. Memorizarse esto, porque esta es la base de la nomenclatura para poder nombrar hidrocarburos, y no solo hidrocarburos, sino que de aquí en adelante todos los demás compuestos que se forman a partir de los hidrocarburos. Por ejemplo, cuando tenemos, estos son todos los prefijos que vamos a utilizar dependiendo del número de carbonos que tenga una cadena o un ciclo, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos cuando una molécula está formada solo por un átomo de carbono, su prefijo va a ser met. Por ejemplo, cuando hablábamos aquí del CH4, ¿cuántos carbonos hay acá? Solamente hay uno, por lo tanto, su prefijo es met, ¿sí? La terminación va a ser ano en el caso de los alcanos, va a ser ano, por eso se llama alcano, porque su terminación va a ser ano. Todos los compuestos orgánicos van a estar formados por un prefijo y un sufijo. El prefijo pertenece o lo que tenemos que asociar con el número de carbonos que está formada la cadena carbonada. Y el sufijo va a ser la terminación del grupo funcional al que pertenecen, ¿sí? En este caso, si hablamos de alcanos, pues su grupo funcional sabemos que no existe, pero su sufijo va a ser ano, su terminación va a ser ano. Entonces, cuando tenemos un solo átomo de carbono, pues que se llama metano, que en total se lee metano, ¿sí? Por su prefijo y su sufijo. Luego tenemos, cuando tenemos dos carbonos, su prefijo es et, ¿sí? Dos carbonos, ¿sí? Por ejemplo, lo que mirábamos acá. Por eso les decía que este era etano, porque solamente tiene dos carbonos. Entonces, el prefijo va a ser et, pero como no tiene dobles enlaces, su terminación va a ser ano, por eso se llama etano. Luego aquí tenemos el prefijo prop, que va a ser para tres carbonos, que en este caso, si tuviéramos tres carbonos, por ejemplo, aquí, tenemos tres carbonos por un solo simple enlace, este sería propano. ¿Sí? Si tienen alguna duda, por favor, me la hacen saber. Luego sigamos, continuemos con el segundo prefijo. El segundo prefijo sería but, que sería para cuatro. Por ejemplo, si yo tengo aquí uno, dos, tres y cuatro carbonos, y como este solo tiene dos enlaces simples, este sería butano. ¿Sí? Este sería butano. Sí, aquí está el prefijo but y la terminación ano para el alcano, butano. Si tuviera cinco enlaces, por ejemplo, le ponemos otro acá, ya sería pentano. Entonces ya no sería but, sino que ahora le agregamos el prefijo pent. ¿Sí? Y la terminación ano. Y cuando tenemos seis, sería el prefijo ex y sería hexano. Esto viene, por ejemplo, de hexa, ¿verdad? Cuando hablábamos, ¿se recuerdan de química inorgánica? Recuérdense de su química inorgánica cuando teníamos cuando estábamos viendo nomenclatura, ¿verdad? El número de átomos que formara un compuesto. Entonces viene de lo mismo. Esto viene de hexano porque es de hexa. Hepta, que sería el prefijo hep para siete carbonos. Octa, que sería el prefijo oc, ano, si fuera para ocho carbonos con simples enlaces. Nona, que proviene del prefijo non, que sería para nueve carbonos. Y deca, que sería el prefijo dec para 10 carbonos.
¿Sí? Entonces, después, como les digo, esta es la base y conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ir aprendiendo los sufijos. Los sufijos van a ser las terminaciones que se le dan, pero los prefijos no cambian, no van a cambiar, sino que se mantienen, por favor. Por eso es que esto necesito que lo memoricen, ¿verdad? Luego, en el caso pues, de los ciclos, en el caso de los cicloalcanos, por ejemplo, cuando son ciclos, la aplicación pues, es así, ciclopropano. ¿Qué significa que es un ciclopropano? Si vemos acá, esto significa que va a formar un ciclo de 5 carbonos. ¿Cómo lo dibujaríamos? Por ejemplo, adelantándonos a una clase, si este es un ciclopropano, significa que va a tener 5 carbonos. 1, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto tenemos acá? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, este no cumpliría. Acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Este sería entonces el ciclo propano. Ah, no, perdón, perdón. Este sería el ciclo pentano. Yo estaba confundido aquí, leí mal. Este sería el ciclo pentano. Pero, por ejemplo, hagamos el ciclo propano. El ciclo propano dice que está compuesto, como es propano, está compuesto por 3 átomos de carbono. Entonces, este sería el ciclo propano. Miren, 1, 2, 3. Ese sería, y como es un ciclo, pues está cerrado. Luego tenemos el ciclobutano. Como tiene butano, significa que es uno de 4 carbonos. Entonces tendríamos que hacer el ciclobutano, que prácticamente sería un cuadrado. Tendríamos aquí 1, 2, 3, 4. Ese correspondería al 4 carbonos. Y un ciclo hexano, hexano significa que tiene 6 carbonos. Entonces tenemos que dibujar una estructura, un ciclo que tenga 6 carbonos, que este prácticamente sería este. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, que se correspondería al ciclohexano. ¿Sí? Por eso es importante conocer, conocer realmente o interpretar los prefijos y los sufijos. Pero ahorita enfoquémonos en los prefijos, ¿verdad? Los prefijos van a ser dependiendo del número de carbonos, ¿sí? Sebastián Escobar, no sabría decirle para cuándo tienen programado, eso pueden preguntarlo a su sede para ver cuándo son las clases presenciales para todos. Entonces, continuando con esto, pues, por favor, tratar de, tienen que interpretar cuáles son los prefijos dependiendo del número de carbonos que tenga la cadena carbonada, por favor, ¿sí? Met para 1, ed para 2, pro para 3, but para 4, pen para 5, ex para 6, ep para 7, oc para 8, nom para 9 y dec para 10. Entonces, eso ha sido todo por el día de hoy. Les dejo las preguntas para le repaso, como es de costumbre. La pregunta número 1 dice, ¿es una de las principales propiedades del átomo de carbono, el cual se une a otros átomos que también son de carbono para formar cadena carbonada? Pregunta número 2 dice, ¿es el primer miembro del grupo 6A dentro de la tabla periódica de los elementos? Pregunta número 4 dice, ¿son compuestos por átomos de dos elementos, carbono e hidrógeno? Pregunta número 4 dice, ¿cuáles son los dos isótopos naturales del carbono? Y pregunta número 5 dice, ¿características donde puede presentarse bajo estructuras moleculares diferentes el mismo estado físico dependiendo de las condiciones de formación de un mismo átomo? ¿Sí? Con eso terminamos la clase del día de hoy. Si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber en el chat. Si no, pues también me la pueden preguntar por correo electrónico. ¿Sí? Sí, cuando se trata de ciclos, San Francisco, sí, es porque se unen. Por ejemplo, lo que vimos acá. Aquí, por ejemplo, si yo quiero diferenciar entre un ciclo y una cadena abierta, por ejemplo, un propano solo tiene 3 átomos de carbono. Entonces, este sería una cadena abierta. Y si hablamos de un ciclo propano, sería una cadena cerrada, como lo que mencioné acá. ¿Sí? Este es la cadena, este sería el ciclo y este sería la cadena abierta. Por ejemplo, de un butano, sería 4 átomos de carbono. Este sería el butano. 1,
2, 3, 4. Si hablamos de un hexeno, de un hexano, perdón, sería 1, 2, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y para acá tendríamos el 6. Este sería un hexano. No sé si con eso resuelvo su duda, compañero. Juan Francisco. Si tienen alguna otra duda, pues si no, pues para mí ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Y nos vemos entonces en la próxima clase, clase número 5, la próxima semana. Les deseo una muy feliz tarde y un feliz fin de semana. Por favor, estudien para su examen parcial. Les recuerdo que después de la semana 5 inician sus exámenes parciales. Sí, el ciclodecano sería de 10 átomos. Sí, compañero Wilson. No, en la vida real no es que se vean así, se ven como las estructuras tridimensionales que les mostré en las diapositivas. No es que estén separadas por líneas. Las estructuras lineales son para entender y comprender de mejor manera las estructuras carbonadas. Gracias por sus buenos deseos, jóvenes. Edwin, cualquier libro de orgánica, ustedes pueden utilizarlo para repasar. Incluso para repasar, ustedes pueden utilizar su mismo manual de laboratorio de química orgánica. Ese manual está muy explícito, es muy sencillo de entender y les recomiendo que comiencen a leerlo porque pues ahí está mucha de la base teórica que vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, compañeros, de mi parte ha sido todo. Que pasen una muy feliz tarde. Nos vemos en la próxima sesión.